Va avanzando la primavera y la temperatura va subiendo. Es el momento en que tendremos que empezar a vigilar. Los insectos empiezan a salir de sus refugios y si no tomamos las medidas, pronto tendremos las temidas plagas. Para intentar frenar su desarrollo, vamos a recurrir al conocido método de las trampas cromáticas amarillas, mezclado con las trampas de agua. Esta es una manera relativamente ecológica de controlar a algunos de estos insectos, que llegan a constituir el concepto de plaga. Todavía no se sabe bien por qué muchos insectos se sienten atraídos por este color, pero esto es así. Entonces, sabiéndolo, vamos a intentar atraerlos y atraparlos. Desde luego, no es un procedimiento para acabar totalmente con las plagas. Tampoco es esa la finalidad. Hay que dejar que la naturaleza haga su parte. Pero personalmente y en mi experiencia, puedo asegurar que las poblaciones disminuyen notablemente. Con esto, el aceite de neem y el jabón potásico. He conseguido que el nivel de plagas sea tolerable. El método da un poco de trabajo, pero se ve recompensado tanto por el ahorro económico como por la disminución de la utilización de insecticidas químicos. Aunque la mosca común, desde el punto de vista hortelano, no podemos considerarla como una plaga, sí que su presencia puede llegar a molestarnos bastante, sobre todo si es muy abundante. Además del pequeño vídeo que podéis ver aquí encima, en el que se explica otra de las técnicas, esta otra forma, como se ve en las imágenes, es tremendamente efectiva. Para ello, utilizamos cualquier superficie rígida que tengamos a mano. En este caso, es un trozo de fibra de vidrio pintada de amarillo. Extendemos el pegamento, depositamos encima algunos trozos pequeños de carne cruda y las moscas, al acudir al olor de la carne, van a quedar atrapadas en el pegamento. Al cabo de 3 o 4 días, tendremos que renovarlo, porque ya estará completamente lleno. Este pegamento tiene la particularidad de que aguanta muy bien la intemperie, pero tiene un pequeño problema, y es que con el calor se derrite un poco y es bastante pringoso. Es lo que me pasaba al principio con las superficies planas que ponía colgadas. Voy a explicar cómo he solucionado este problema. En lugar de superficies planas, he recurrido a las botellas de plástico. Sirve cualquier tamaño. Eso sí, es imprescindible que sean de color amarillo. Así que será lo primero que hagamos. Una vez seca la pintura, para las botellas de 2 litros, utilizo un tape de garrafa de estos de 5 litros. Y con un poco de pegamento de impacto, uno el tape con la botella. Y como se ve, queda bastante fuerte. Para que las botellas no bailen con el viento, las relleno de agua hasta la mitad, o más. El peso hace que no se muevan. Ato un alambre. Si ponemos una cuerda, sirve lo mismo. Ahora, extiendo una capa de pegamento. Bueno, hay que decir que al principio cuesta un poco, pero enseguida se le coge el tranquillo. Ahora solo nos queda colgarlas. Si no tenemos un sitio para hacerlo, otra variante es ponerlas boca abajo dentro de un palo o caña clavadas en la tierra. El efecto es el mismo. Como se ve en las imágenes, hay una gran variedad de insectos en las trampas. Alguno de ellos no los conozco. Pero se aprecia sobre todo la mosca común, mosca blanca, polillas, etc. Este mismo proceso, pero pintando las botellas de azul,
sirve para atrapar los trips. Ya sé que en el comercio venden hechas estas o parecidas trampas. Para el que no se quiera molestar en hacerlas, está bien. La diferencia es que esto está todo hecho con material reciclado. Costo, el pegamento. Y para la trampa de agua, una gota de detergente. Eso es todo. Algunos puristas seguro que criticarán este método, ya que no discrimina a los insectos nocivos de los que son depredadores. Lo admito. Pero es un peaje que tenemos que pagar. Y personalmente veo más ventajas que inconvenientes. Repito, las poblaciones de plagas en mi huerto han disminuido notablemente y sin haber utilizado la química para nada. Bueno, pues de momento eso es todo. Espero que os sirva como me ha servido a mí.